Ingeniero, es importante hablar de Sweet Contact, este apoyo que se está dando a la caficultura en el departamento. Así es, nosotros como Sweet Contact hemos aportado 1.700.000 lempiras para equipar este laboratorio. Para nosotros es muy importante promover la calidad en el departamento. Estamos trabajando con más de 8.800 productores y queremos que todos ellos entren en este tema de producir café con calidad. En este aspecto es importante hablar ya no del volumen, pues en estas zonas hasta ahora los caficultores están practicando vender el café pesado y ha dado buenos beneficios porque estamos vendiendo calidad. Así es, nosotros como Progresa, los mejores cafés, además de esta competencia, vamos a mandar muestras a la SCA en Boston, que es una feria que se hace en abril, y además de eso también vamos a mandar muestras a Berlín, Alemania, para que puedan ellos también participar, digamos, en esas ferias internacionales. ¿Qué podemos decirle a los caficultores con este laboratorio? Este laboratorio tiene el mejor equipo, incluso algún equipo ha sido traído de Alemania con fondos nuestros. Y es un equipo de calidad, es un equipo probablemente comparado con el de San Pedro. Son los dos mejores laboratorios que hay a nivel nacional. Nosotros como Progresa estamos también equipando 3 laboratorios más aquí en el departamento, pero todos van a estar supervisados por este laboratorio, porque también le dimos un laboratorio a la universidad, un laboratorio a una asociación de productores y también vamos a entregar otro más en Trojes. Entonces, este es el cuarto laboratorio, pero este es el mejor de todos los que estamos nosotros equipando como Progresa. ¿Qué servicios vamos a ofrecer aquí? A todos los productores van a poder tener, digamos, la parte de la valoración, la parte de granulometría, también la parte de calidad. Y aquí van a poder ellos saber cuál es la valoración en la escala de SCA para todos sus cafés. Bien, escucharon ustedes que es uno de los mejores laboratorios que se ha... mi hermano, hablar de la café, algo bonito para poder hablar de los productores, el apoyo que se les va a dar a hablar de calidad. Bueno, gracias Oscarito, un placer por esta entrevista. Sí, estamos muy alegres, muy satisfechos por el apoyo que se los va a brindar ahorita el ICAFE y con las organizaciones cafetaleras, brindarle este apoyo al productor de café en esta inauguración el día de hoy. Estamos muy satisfechos porque fue elaborado en el municipio Paraíso la casa, la verdad, del café. Algo importante, hablar de ustedes como representantes de los productores de café, ya teniendo un laboratorio como estos, pues ya ofrecemos dar mejor calidad de café. Sí, ya un laboratorio como estos se lo está facilitando al productor de café, nosotros tener cafés de calidad y así nosotros buscar comercio en países internacionales como lo estamos esperando hacer el día de mañana, Oscarito.